fueron subcampeonas nacionales en los años 2011 y 2012 en División de Honor, en la máxima categoría. El CRAT, el Club Femenino de Rugby de la ciudad de A Coruña, demuestra que este deporte está en auge en nuestro país. Atreverse, probar y engancharse para toda la vida. Así es el rugby, un deporte de villanos jugado por caballeros, pero también por damas. Las que juegan en el CRAT de A Coruña llevan 5 años cosechando éxitos. Pues yo vengo del atletismo, hacía salto de longitud, triple salto, y empecé en la universidad aquí en Coruña, y yo creo que es la manera de recolectar gente en la universidad. Empecé a hacer INEF, y ya el primer año de carrera tenía un profesor que era el entrenador de aquellas del equipo femenino. Y fue un poco coincidencia, una compañera que me retó, que si vienes a entrenar un día, que si no. Y dije, bueno, vamos a probar, pero simplemente porque era una apuesta que había perdido y dije, bueno, pues voy a entrenar y no vuelvo. El rugby femenino en Galicia ya lleva tiempo. En los años 90 ya había equipos de rugby femenino. En La Coruña, en Vigo, en Santiago, en Lalín, en Orense, en Lugo. Quizá a principios de los años 2000 pues bajó un poco el tema del rugby femenino y ahora está volviendo con un fuerte impulso. Hay 7 equipos ahora en la Liga Gallega, entre los que sobresale el CRAT, que está jugando en División de Honor y está obteniendo muy buenos resultados. El Club de Rugby Arquitectura Técnica fue creado en 1976 por un grupo de estudiantes. Debido al acuerdo de colaboración que el club mantiene con la Universidad de A Coruña, este mantiene su nombre. Todos sus equipos compiten bajo la denominación CRAT UDC, en el que se ha integrado hace 5 años el equipo femenino, ya que formaba parte de un club independiente. Pero las chicas juegan a otro nivel. Es una competición propiamente dicha. Somos bastante autónomos, pero bueno, siempre hay esa coletilla de que las chicas están en una división más superior y tal, pero bueno, se lleva bien, con deportividad. Y si no, pues bueno, que se fastidien. Han sido subcampeonas nacionales en 2011 y 2012 en División de Honor, la máxima categoría. Y este año pelean por ser las primeras. El rugby femenino está en auge en nuestro país, lo que posibilita una buena competición a nivel estatal. Porque antes era solo una vuelta cada partido, entonces ya te lo jugabas todo en cada partido. Iba por puntos y ya no había nada, perdías uno y ya está, se acababa. Este año hay unos playoffs, entonces bueno, pues si tienes, puedes permitirte el lujo de perder algún partido y luego pues en los playoffs pues aún tendrás la oportunidad de poder quedar primero o bueno. El CRAT ha configurado un buen equipo y se le reconoce cada vez que se convoca el combinado español. Llevan contando así alguna concentración que otra, ya hace 3 años así que empiezan como tener un equipo España absoluto, España A, y el año pasado estaba en España A. Y este año parece que cuentan un poco más, entonces nos llaman a las concentraciones porque están preparando el Mundial de agosto de este año. Y de momento optimista, con ganas, a ver si se puede, mejor que mejor. Apuntan como lo mejor las experiencias vividas. No hace falta transmitir muchas consignas, la verdad es que es un deporte que para ser femenino es bastante complicado de llevar porque por todo lo que culturalmente hablando se lleva, de que el rugby es un deporte de gente ruda, de chicos sobre todo, por lo tanto todas las chicas que practican este deporte están muy, muy concienciadas de hacerlo, les encanta y la verdad es que son muy llevaderas, son muy fáciles de entrenar y bueno, a los hechos me remito, sino viendo los resultados, claro está. Aquí jugamos un partido hace 2 años contra un equipo de Madrid y diluviando, todos pensando ojalá que van a cortar el partido porque diluviaba, estaba el césped con charcos de agua de 2 dedos
y al final del partido encima ganamos, estábamos todos súper contentas y nos hicimos una plancha por el charco que llegamos hasta la mitad del campo. El combinado coruñés cuenta con 30 chicas en su plantilla, alguna de ellas en la categoría sub-16.